muy contento, sobre todo ahora después de terminar mi primer interescuadras ya en forma, un equipo, un plantel bastante parejo, muy competitivo, con una disputa por el lugar, palmo a palmo y al final creo que hasta en el, quedamos 2-2, en el resultado se muestra ese, ese nivel tan, tan parejo de cada uno de los muchachos. Pues contento, hemos ido avanzando en todo, en temas administrativos, en lo deportivo, en la parte física, sin duda el equipo ha avanzado bastante y vamos en camino de, también en la planeación con los partidos que por ahí pronto estaremos anunciando, en la parte de nutrición ya con el primer trabajo con Margarita, la nutrióloga, en la parte de la nutrición, el tema de suplementos, en la parte de desarrollo humano, ya ayer con nuestra primera sesión, con Ceci, la psicóloga, y seguimos avanzando y esto nos permite también seguir creciendo en el tema de básicas, involucrando gente piedadense en algunos puestos importantes, y sobre todo también en cada una de las áreas que acabo de mencionar, nutrición y la psicología, ya con un trabajo, pensando en desarrollar un convenio con esas áreas en la UNIVA para integrar también gente piedadense que en cada una de las áreas que componen al club se puedan desarrollar de manera profesional. Lo que vamos a hacer es agregarle 2 partidos más. Nosotros vamos a pensar que iniciamos el 11 de agosto y en nuestro partido amistoso o de preparación de esa fecha pues lo vamos a considerar como nuestra jornada 1. Sin duda nos dará, tratando de ver ahí el vaso medio lleno, pues nos dará un poquito más de tiempo para seguir integrando y conjuntando un plantel que en su mayoría es nuevo.